Un paquete de 6 obras que beneficiarían a las zonas rurales de los distritos de Motupe, Olmos y Pitipo, valorizados en 13 millones de soles, será ejecutado por el programa subsectorial de irrigación en Lambayeque. En núcleos ejecutores, por eso han visto el motivo de la reunión, tenemos 13 núcleos ejecutores a los cuales se le está asignando recién su partida, más o menos estamos hablando de un equivalente también de 7 millones de soles. Y tenemos otra modalidad que se llama la modalidad de concurso-oferta. En esta modalidad de concurso-oferta, que también la estamos ejecutando acá en Lambayeque, tenemos un primer paquete de cinco obras por un monto de 10 millones de soles. El jefe regional del PSI, José Oblita Chicoma, precisó que estos trabajos consisten en el mejoramiento a la descolmatación y limpieza de canales de irrigación, derivación e infraestructura principal de los valles La Leche, Olmos y Motupe, de acuerdo al decreto de emergencia número 124. En otros temas, Oblita Chicoma detalló que el proceso de la reconstrucción con cambios de las 178 obras programadas hasta el 2021, solo se han ejecutado 49. Tenemos 23 por núcleos ejecutores y por administración directa que hemos ejecutado 13. Claro, no creo que sea poco, porque la reconstrucción con cambios ha comenzado en noviembre del año pasado, ¿no? Por otro lado, se pronunció por el presunto perjuicio económico de 7 millones de soles que el PSI habría ocasionado en la obra de descolmatación del río La Leche, e indicó que este problema se viene solucionando en Lima. Como activos y pasivos, por eso es que estoy aceptando esta reunión, pero como le digo, lo que es el seguimiento de lo pasado lo tienen en Lima, porque Lima hace todo ese tipo de procesos. Yo, ante esta nueva emergencia, tengo mis técnicos, estoy acá con mi personal técnico, que vamos a hacer seguimiento y monitoreo, y espero que en lo sucesivo no se esté hablando de este tipo de comentarios. Para este año existe un segundo paquete de obras valorizado en 5 millones de soles, donde los trabajos a ejecutar es la colocación de diques en parte del tramo 2 del río La Leche, donde beneficiará a los sectores de Cirila y Culpón. Esta obra busca prevenir el desborde del río La Leche, como ocurrió en el año 2017 durante el Niño Costero.